Ser Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los Negocios. Hoy, la incoherencia de la Semana Santa. Este es el ambiente en los aeropuertos. Vuelven los turistas internacionales, porque la incoherencia de la Semana Santa ha llegado ya. Se puede volar desde París, volar desde Berlín, pero no desde Madrid a otra autonomía o desde otra autonomía hasta Madrid. Hay movilidad internacional, pero no autonómica. Y quienes están viniendo, fundamentalmente turistas franceses, 121 vuelos en estos últimos tres días, son turistas que vienen buscando una cosa: la fiesta y las horas de España. I'm coming for tourists, to be honest. I'm going to enjoy Madrid. But I'm not going to do. I'm not going here especially in Madrid. No voy a hacer fiestas, pero to be honest, I will not go home because in Paris I don't go home. So I think I'm going to do a party in my place. I don't know. Una fiesta en la casa en la que voy a estar, dicen uno tras otro los turistas que vienen. Everything is open, open like restaurant, bar. Aquí todo está abierto, restaurantes, hoteles. Y en estos momentos está servida la incoherencia económica y política de la Semana Santa. De tal calibre esa incoherencia que impide movimientos dentro de Alemania, pero que permite a Alemania viajar a España, que permite viajar desde España hasta Berlín, pero no permite viajar desde España hasta España. Moverse de Madrid a La Coruña es ahora mismo terreno vetado. Moverse desde París hasta Valencia es terreno abierto. La incoherencia es de tal calibre a todo nivel europeo que hoy la propia Comisión Europea, su portavoz Christian Wiegand, decía: La recomendación dice claramente que la recomendación de la Comisión dice claramente que el riesgo de la transmisión del virus es similar para los viajes domésticos que interfronterizos. Los Estados miembros deben asegurar la coherencia en las medidas aplicadas para los dos tipos de viajeros. Hay una decisión evidente de intentar salvar lo que se pueda en lo económico y en relegar lo que se quiera, lo sanitario. Y la salud está quedando relegada. Es evidente que hay un conflicto entre estos dos terrenos, porque los intentos de explicación por parte del gobierno hoy por partida triple no tenían ningún sentido de ninguna de las maneras. La excusa oficial para permitir el turismo internacional, pero no permitir el viaje local, empezaban con la ministra de Turismo, Reyes Maroto. Cualquier europeo que viene a España viene con su PCR negativa, un instrumento que llevamos exigiendo desde octubre, y por lo tanto hay un elemento de seguridad en esos desplazamientos. Todos los países estamos, como digo, en un espacio Schengen que está abierto porque disponemos de medidas de seguridad para garantizar esa movilidad segura. Desde luego, la excusa es como mínimo parcial y seguro desigual. Es parcial porque si se puede llegar hasta aquí, y se llega hasta aquí, ¿por qué no moverse dentro de aquí? Los turistas alemanes pueden llegar a España, pero quedan estancados en la comunidad en la que aterrizan. Los PCR que les traen a España como turistas seguros no les permiten moverse como pasajeros seguros. Es una excusa parcial, pero sobre todo es una excusa desigual, porque si la PCR es la que te permite la movilidad, ¿por qué no utilizar esa PCR para todos, no solo para los extranjeros? ¿Por qué no una PCR abre paso franco a los turistas domésticos también? En fin, segundo intento de justificación, caído el primero Reyes Maroto. José Luis Ábalos, ministro. En España esta se hace de acuerdo a la política europea. Nosotros siempre hemos procurado como gobierno no salirnos de las coordenadas de la política europea. Incluso frente a algunos otros países de la Unión, nosotros siempre hemos sido en este sentido más respetuosos con las directrices que se plantearan. Nunca hemos querido rebasar ese marco.
Por lo tanto, el movimiento de... Y ese segundo intento es fallido también. La directiva europea y los acuerdos europeos hablan de recomendaciones, no de obligaciones. Son los países los que pueden decidir sus propios criterios con los cielos abiertos. El gobierno español tampoco lo ha hecho. La locura de la Semana Santa se traslada ahora en que se puede viajar, pero uno, una vez que llega a España, no se puede mover. Desde Madrid hay paradojas como no se puede viajar a Valencia, pero desde Madrid sí se puede ir a Berlín y escala Berlín viajar después a Valencia. O no se puede ir a Murcia, pero se puede hacer escala en París para después ir a Murcia. En fin, la incoherencia es de tal calibre que, tercer intento, ministra de Exteriores González Laya, norma europea dice. Son coherentes y son alineadas con las recomendaciones comunitarias. Lo cierto es que hay un vacío tremendo entre una normativa internacional y una normativa autonómica que no se ha llenado con este estado de alarma. Y ese vacío es el que permite esta incoherencia, entre otras cosas. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Carlos, ¿qué dice exactamente la legislación internacional? ¿Qué dice exactamente la norma? ¿Y qué es exactamente lo que está ocurriendo? A ver, en verano los miembros del Consejo de la Unión Europea adoptaron la recomendación de suprimir gradualmente la prohibición de entrar a los extranjeros en cada país, como se había mantenido cerrados, y en noviembre el Consejo Interterritorial de Sanidad, es decir, el Gobierno y las comunidades autónomas, acordaron aplicar una recomendación de la Unión Europea para coordinar esa desescalada, y España empezó a exigir a los turistas internacionales una prueba PCR negativa realizada en las 72 horas anteriores a su llegada. Además, también tienen que rellenar un formulario de control sanitario. Este es el requisito para entrar. Una vez en España, los turistas se atienen a las restricciones de movilidad autonómicas y provinciales. En el caso de la Semana Santa, estará prohibido entrar o salir de todas las comunidades autónomas entre el 26 de marzo y el 9 de abril, salvo por causas justificadas. Cuidado de una persona mayor o dependiente, causa de fuerza mayor, etcétera. El gobierno, como comentabas, lo justifica diciendo que en los aeropuertos, que es por donde entran la inmensa mayoría de los turistas extranjeros, se pueden controlar las PCR y en los viajes por carretera, que son la mayoría de los desplazamientos de los turistas españoles en Semana Santa, no se podría hacer ese control. Lo explicaba hoy la ministra Reyes Maroto. Esas restricciones perimetrales permiten, bueno, pues a los residentes tener cierta movilidad dentro de su comunidad autónoma, pero claramente una movilidad controlada, insisto, necesaria, porque no tenemos ahora mismo la capacidad de control que sí tenemos con los visitantes que vienen de fuera de la Unión Europea, puesto que es obligatorio en la PCR, y la mayoría de nuestros viajeros internacionales vienen a través de los aeropuertos, lo cual nos permite garantizar esa seguridad. Como explicabas antes, Javier, con todas estas restricciones, un ciudadano español que esta Semana Santa no pueda visitar a su familia en una comunidad autónoma distinta a la que reside, podría volar, por ejemplo, a Francia o Alemania, hacer escala allí para entrar después vía aérea en la comunidad autónoma a la que no podría entrar viajando desde otra comunidad. Es ahora mismo una situación legalmente incomprensible. Hay una norma internacional de cielos abiertos, hay una norma autonómica de territorios cerrados, y lo que no hay entre esas dos normas es una normativa nacional. Este estado de alarma, el de la cogobernanza, ha derivado en esto. Hay normativa europea y hay normativa autonómica. Y nada más entre esos dos terrenos. A todo ello se han sumado, además de estas cuestiones legales, las cuestiones económicas. Y hay una muy clara voluntad de intentar salvar la Semana Santa. Esa era la primera versión oficial de la ministra de Turismo, Reyes Maroto. Para nosotros, Semana Santa puede ser el reinicio de los viajes nacionales si se dan las condiciones de seguridad. Matizada después como intención de salvar el verano. Mi referencia a la Semana Santa tenía que ver siempre con la precaución de que se den las condiciones sanitarias. Yo, como ministra de Turismo, tengo que trabajar con el sector para estar preparados. Y después matizado de nuevo para recuperar el turismo real. Realmente en 2022, decía. El segundo semestre, si todo va bien, se darán condiciones de movilidad segura y, por lo tanto, a lo largo del año, un buen resultado sería recuperar la mitad. Estamos hablando de 40 millones cuando el año 2019 tuvimos 80. Por lo tanto, para el sector turístico es una buena noticia, pero nosotros claramente aspiramos a volver a recuperar. Ahora mismo la incoherencia y el choque entre lo económico, lo legal y lo político está servido. A partir de aquí, lecturas. Porque todos los sectores afectados están denunciando este desastre
en lo legal y diciendo va a provocar más pérdidas económicas que el intentar garantizar que el turismo viene de manera segura y de manera constante en verano, sin caer en otra trampa más, la de otra posible cuarta ola. Eso es lo que están leyendo hostelería, turismo, agencias de viajes, así que evaluación sector a sector. Hostelería, José Luis Izuel, Hostelería de España, ¿qué evaluación hacen? ¿Qué evaluación de situación y evaluación de pérdidas? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Va a ser una Semana Santa perdida para la inmensa mayoría del territorio español. Las limitaciones perimetrales de las comunidades van a impedir ni siquiera que la gente pueda ir a su segunda vivienda, especialmente a esos destinos turísticos muy concretos donde hay una carga de segunda vivienda importante. Que van a vivir una Semana Santa totalmente perdida, totalmente distinta, una Semana Santa que nunca se podía esperar que así fuera. Por lo tanto, bueno, pues como nunca, la procesión va a ir por barrios y desde luego que nos enfrentamos a una Semana Santa que va a ser complicada para muchos territorios y en alguna excepción, como puede ser Madrid, probablemente Barcelona, pues una Semana Santa probablemente de récord. Lectura similar hace quien en estos momentos analiza el turismo, CEAT, su secretario general Ramón Ostalella. Evaluación. Esta Semana Santa, digamos, no va a venir personas, no tenemos movimiento, no podemos abrir, en muchos de los casos la gran mayoría de los hoteles ni siquiera van a abrir. Las previsiones que manejamos en la Confederación Española de Hoteles para la Semana Santa es que no vamos a llegar ni siquiera a un 20% de la facturación que tuvimos el año 2019, lo cual es un auténtico desastre. ¿Y qué lectura hacen las agencias de viajes? Presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, Carlos Garrido, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué evaluación, qué lectura hacen ustedes de este guirigay ahora mismo, legal y turístico? Pues muy mal, la verdad es que es un auténtico despropósito que está creando pues una situación, está agravando una situación que ya era mala, que ya era tensa para el sector, que estábamos con una caída del último año superior al 90% nuestra cifra de ingresos, lo cual es ingresos prácticamente nulos, haciéndonos cargo de todos los gastos que tenemos y todos los costes que tiene una empresa simplemente por el hecho de abrir, me refiero al local, luz, teléfono, seguros, etcétera, y parte del personal, porque nosotros no hemos podido prescindir de nuestro personal. Y todo este desajuste y todo este batiburrillo pues lo que crea es una confusión enorme en el mercado que no contribuye nada a la recuperación y a la mejora del sector. ¿Esta situación les puede permitir salvar algo las cuentas de Semana Santa o esas cuentas tampoco salen? Nada, muy poco, porque dése cuenta que, bueno, esto puede ayudar a algún hotel local, pero tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de ingresos marginales. El turismo, para que funcione, necesitamos que funcione el turismo emisor, necesitamos que funcione el MICE, necesitamos que funcione el vacacional, necesitamos que funcionen las ferias, necesitamos que funcionen todos los factores, ¿no? Entonces, esto, pues bueno, sí, algo evidentemente en algunas zonas y en algunos sitios durante unas épocas muy concretas ayuda a tener unas ocupaciones mínimas, ¿no? Nosotros lo que creemos es que hay que coordinar y hay que organizarse y dentro del territorio, desde luego, Schengen o Europa deberíamos de parada, pues como ha hecho Inglaterra, ¿no? Que ya está hablando el día 15 de mayo, pues lo hablo tal, el día de junio, entran. Entonces, hay que dar unas fechas para que el sector podamos programarnos, podamos hacer la programación, la paquetización, la comercialización del viaje, la contratación, porque es que si no es imposible, ¿no? Si, con estos parches lo que hay es una confusión generalizada, que nadie está en disposición de viajar y entonces nadie se organiza para viajar, porque para que la gente viaje antes tiene que pensar en viajar y nadie está pensando en viajar porque hay un desorden y no sabes qué va a pasar la semana que viene, la legislación cambia, entonces es importante que haya una coordinación, la desescalada que permita que podamos organizarnos y que podamos organizar la contratación de los viajes y la distribución de los mismos. ¿Han hecho ustedes estimación de pérdidas en comparación con el año pasado, con el año anterior, en un año regular? ¿Qué les espera esta Semana Santa? Sí, sí, no, la Semana Santa la damos totalmente por perdida, porque eso, estamos, como decía, una caída del 90% de la cifra de facturación con respecto al ejercicio anterior, y esta Semana Santa pues no va a ser mucho mejor, porque al final
claro, si no se puede viajar entre comunidades, si solo podemos recibir, algunas comunidades pueden recibir gente de fuera, en fin, con ese desorden es imposible y la gente no sabrá qué atenderse. Lo que va a haber, pues bueno, evidentemente, pues la gente de Madrid, pues es muy difícil que se alojen los hoteles de Madrid, o la gente de Andalucía o de las provincias de Andalucía, es muy difícil que se alojen en las mismas provincias de Andalucía, con lo cual realmente el turismo pues extranjero se ha abierto para solo para determinadas comunidades, y entonces no desgraciadamente pensamos que va a ser totalmente marginal el ingreso que se pueda obtener de esta temporada. Pues presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, Carlos Garrido, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo, muchas gracias. Ahí este grado de confusión y hay este grado de improvisación que efectivamente impide cualquier grado de planificación. Todo lo que está ocurriendo ahora es contratación de última hora y confusión de última hora, más allá de las incoherencias que les acabamos de contar. Así que ni se salva la economía ni probablemente esto ayude a salvar la salud. Esta es la situación que se vive en los aeropuertos españoles. Tan confusa que parece una broma, que parece mejor contada por todo por la radio, casi siempre en realidad, que por Hora 25 de los Negocios. Así que le vamos a tomar la crónica prestada a Tony Martínez y a todo por la radio. Hoy sabemos que el tiempo es circular, lo sabemos en España, porque cada tres meses la conversación es la misma. ¿Tienen sentido las restricciones para viajar por causa de la COVID si no son las mismas restricciones para todos? Nuestras autoridades, las españolas, las alemanas también, nos intentan convencer cada tres meses de que algo evidentemente ilógico es lógico. En Alemania como en España, muchos alemanes no entienden por qué pueden ir a Mallorca, por qué pueden salir del país, pero en cambio no pueden ir a otra localidad de su propio país. Y los de Mallorca no pueden ir a Alemania, y desde ningún lugar de España se puede ir a Mallorca porque COVID is in the air. Y ahora creo que podríamos ir a Mallorca si antes vamos a Alemania. Esto hay que estudiarlo. En todo caso, esto lo discutimos en España cada tres meses cuando llegan las vacaciones. Cuando llegan los días, cada tres meses, con precisión matemática, discutimos de lo mismo. Es una lástima que Albert Einstein no siguiera de cerca la política española, porque hubiera llegado a la conclusión de que el tiempo es un círculo. Damos vueltas a la noria como los burros, o por decirlo sin faltar, estamos montados en un tío vivo. Con el coche de bomberos, los delfines, la olla giratoria, lo que mareaba eso, la diligencia, el burro. Y luego otra vez el coche de bomberos, los delfines, la olla giratoria, lo que mareaba eso, la diligencia y el burro. Otra vez tenemos la perplejidad de que los alemanes pueden viajar a Mallorca y no puede ir Isaías. Con el grave perjuicio de que los indígenas no pueden decir ¡caramba! ¡Haz gran Isaías! Jubilados alemanes en Mallorca cantando y bailando los pajariten. Nunca pensábamos que íbamos a cerrar con los pajariten, pero a este grado de incoherencia hemos llegado. Hora 25 de los Negocios. Seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena Ser. La radio.